Sí. Profe, a Danovis Banguero lo conocimos en el Tolima con una muy buena proyección yendo al ataque, con muy buena salida por la banda izquierda y hacía mucho daño, la verdad. Eh, pero no lo hemos visto salir tanto en este Atlético Nacional. Es probable que con Danovis Banguero se pueda hacer el mismo ejercicio o la, la misma idea que con Gerson Candelo y Neider Moreno por derecha, como que juegue de lateral y en algún momento de volante o lateral volante, como usted está haciendo con Gerson Candelo. Sí es, una, sí, es una opción, es una opción que todavía no hemos querido este, ponerla en práctica, principalmente porque su funcionamiento en la línea de tres está siendo espectacular eh, y de ahí nosotros en este momento queremos dar esa, esa solidez con, con él ahí en esa posición. Eh, las veces que se ha incorporado en partidos anteriores, eh, no estamos, estamos de acuerdo, eh, no con, con tanta frecuencia como lo hacía con Tolima, eh, pero es un jugador que, que, que es un jugador total, o sea, puede jugar también allá y cuando llega a esa zona, eh, toma las mejores decisiones. Pero te repito, de momento... Nosotros estamos queriendo solidificar una, una situación eh, defensiva y él nos está eh, cerrando muy bien ese, ese trío con, con Olivera y con, y con Mosquera. Perfecto.